Estamos reunidos con la gente del Parque San Martín, los feriantes del Parque San Martín, los representantes, son tres representantes de los poco más de 200 puestos que hay allí en el pasaje Beltrán, frente al teleférico. Esperamos anhelantes que el Consejo Deliberante apruebe la ordenanza que mandó la señora Intendente ya hace 2 semanas, prorrogando lo que se llama el comodato o la concesión del espacio público. Esa concesión del espacio público implica que esta gente pueda tener seguridad jurídica y tranquilidad comercial en la venta que ellos realizan durante toda la semana allí en estos puestos. Tenemos entendido que en el día de hoy lo tratará el Consejo Deliberante o será en la próxima, pero necesitamos, y ellos mismos, los puesteros, necesitan contar con esta ordenanza que, como digo, fue remitida hace ya 2 semanas por la señora Intendente. Sí, se está haciendo toda una revisión del tema eléctrico para que esté siempre en regla. Son 2 tableros importantes que hay que mantenerlos. Después estamos consensuando con los feriantes hacer un embellecimiento de la zona para que, bueno, para que la gente encuentre lugares más lindos, que cuiden la misma ordenanza. El proyecto de ordenanza prevé incorporar ya el tema de los protocolos COVID, cosa que era inusual en años anteriores, aunque de hecho ellos lo están cumpliendo muy bien los días que abren. Así que bueno, de eso se trata, darles la seguridad jurídica y la tranquilidad comercial de que continúen los feriantes del Parque San Martín. Que el ingreso sea por una parte de la feria y que no coincida con el egreso, es decir, que no se cruce la gente que ingresa y sale de la feria, espacios anchos o caminerías anchas para que la gente no se amontone, que los puestos comerciales atiendan a un cliente de por vez, que al estar, si va un núcleo familiar, no sean más de 2 los miembros del núcleo familiar que van a ese puesto, y después también el uso del barbijo, los carteles indicativos, el uso del barbijo, el desinfectante, todo lo que nos manda el COE, incorporado en la ordenanza, porque bueno, no sabemos hasta cuándo es esto, y lo que queremos es que, además de las medidas de salubridad e higiene que deben cuidar los puestos que ya son de rigor, en la ordenanza anterior, ahora se sume el cumplimiento del protocolo COVID.